Hello, Hyunwoo. 안녕하세요. That's about the only thing I can say in Korean. I don't know a word of Korean. Okay, this is gonna be a small video in response to the first episode of your language challenge. And it's gonna be in Spanish. I know you speak very good Spanish. I hope you don't have any trouble with my Buenos Aires accent. Bueno. ¿Cómo se dice? Don't worry about it too much. ¿Cómo se dice esto acá en Buenos Aires, en la zona del Río de la Plata, en esta parte de Argentina? Hay cuatro formas de decirlo y van de más formal a menos formal. La primera forma y la más formal es no te preocupes. No te preocupes. No se preocupen. La segunda es más informal, no te hagas problema, no te hagas problema, lo vamos a resolver, no te hagas problema, si llegas tarde no importa, nos podemos arreglar igual, no te hagas problema. Después, más informal todavía, quédate tranquilo que no hay, que no pasa nada, no pasa nada, esa es otra forma de decirlo, pero pues quédate tranquilo que nos vamos a arreglar si llegas tarde a la reunión. Te esperamos. Quédate tranquilo. Y la más informal de todas, y esto es algo completamente local, no creo que se diga en ninguna otra parte, que esto es muy argentino, muy de Buenos Aires, es vos fumá. Vos fumá. Y vos fumá es muy enfático, muy informal, y no te das problema. Vos fumá, no pasa nada, ¿viste? Vos fumá. No, mirá, si llegas tarde, quédate tranquilo porque no pasa nada, no te da problema, nos vamos a arreglar cuando llegues, te contamos lo que discutimos y llegamos a una solución, quédate tranquilo, no, no, en serio, quédate tranquilo, vos fumá, que va a estar todo bien, vos fumá. Entonces, de más formal a menos formal, no te preocupes, no te das problema, quédate tranquilo y el más informal y el más enfático, vos fumá. En fin, nunca pensé que tendría que dar una clasecita de inglés, de castellano de Buenos Aires, tan local y tan nuestro, ¿no? Vos fumá. Así que si tenés, seguramente nunca escuchaste esto, pero bueno, no te da problema que no es tan difícil de entender el castellano de acá. Vos fumá. Alright, that's it. I like this language exchange idea, so I'll see you. I hope to participate in the next ones. Until next time, hasta la próxima. Ci vediamo. And I don't know how to say goodbye in Korean. Okay, hasta la próxima. Nos vemos. Chao.